2:45 minutos de la tarde, a esta hora nos vamos a Casa Amarilla, acá en Caracas. Allí se realiza una reunión de gobierno con medios internacionales. María Jiménez con los detalles. Adelante, María, te escuchamos. Así es, Jocelyn, se trata de un encuentro con más de 15 medios internacionales para analizar la cobertura y el lenguaje mediático sobre la realidad política, económica y social de Venezuela. Pero para conocer las conclusiones de este encuentro, nos acompaña el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Ministro, ¿nos puede precisar los temas que se han abordado en este encuentro y, bueno, la matriz que se maneja sobre Venezuela en el ámbito internacional? Bueno, realizamos este segundo encuentro en muy pocos días, con muy pocos días de diferencia con respecto al primero, con colegas periodistas de la prensa internacional para pasar revista a la cobertura que se ha venido dando acerca de los hechos de violencia que lamentablemente han desatado factores de la oposición venezolana con sus convocatorias en días recientes. Y particularmente pasamos revista al caso del joven Juan Pablo Pernalete. Hemos aportado algunos elementos de interés criminalístico y periodístico para la adecuada cobertura objetiva de esta lamentable muerte de un joven venezolano que tenía mucho que dar a la patria, al igual que el resto de las víctimas que lamentablemente hemos tenido. Y hemos llamado la atención sobre la alegre y ligera versión que ha, digamos, cobrado cuerpo en la cobertura de la prensa internacional, atribuyendo la muerte de este joven al impacto de una bomba lacrimógena. Con los elementos de interés criminalístico y periodístico que aquí hemos aportado, ha quedado en claro que hay una línea de investigación que no puede quedar por fuera del radar de los medios y de los investigadores. Hay una aproximación policial que muestra con un alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de pistón, pistola de perno cautivo, que es un arma utilizada para la ganadería, para acabar con la vida del ganado. Y hay allí elementos de interés criminalístico y periodístico que apuntan en esa dirección. Cómo venía este joven venezolano por sus propios pies y es abordado por dos individuos con sus rostros tapados. Y a partir del momento en que es abordado por estos individuos que hacen unas maniobras, el joven Pernalete se desvanece y es cargado en peso por uno de estos supuestos compañeros suyos de protesta que lo depositan en un lugar y lo abandonan a su suerte en ese momento. Se ve claramente por el video presentado, además por el diario opositor antichavista radical extremo El Nacional, que en otros tiempos fuera un medio respetable en Venezuela. Pero los videos que hemos colocado acá son todos provenientes de ese medio de comunicación que lo ha colocado en sus plataformas digitales. Pues bien, hemos puesto a la disposición de los colegas periodistas estos elementos de interés criminalístico y periodístico que apuntan a la posibilidad de que esta arma de perno, pistola de perno cautivo, haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte. Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies, se escucha una voz preguntándole, ¿le dieron? Y hay otra voz que dice, no. Pero en ese preciso instante, el joven se desvanece en medio de una maniobra de los dos personajes que le abordan para supuestamente auxiliarlo. A partir de su desvanecimiento, el joven es cargado en peso por un individuo de franela anaranjada y con guantes que lo lleva en peso unos metros más adelante y lo deposita y lo abandona a su suerte. Se observa además a otros personajes que están en la escena y que se retiran en lugar de auxiliar a la persona. Están, lo que coloquialmente se dice en Venezuela, cantando la zona, es decir, están como gariteros de algún hecho que estaba ocurriendo en ese instante, y a partir de ese momento el hombre de franela anaranjada deposita al joven Pernalete en el sitio, lo abandona y se retira de la escena. Lo normal en un ser humano que acompaña a una persona herida y a la cual ha trasladado es que se quede con él para verificar su estado de salud, para brindarle primeros auxilios, para alertar a las autoridades de lo que ha ocurrido. Sin embargo, esto no ocurre.
Es también llamativo que entre los videos que hemos colocado se encuentra uno que muestra, también colocado allí por el diario El Nacional, que para el momento de los hechos no se ve en las proximidades ningún guardia nacional. Se observa a lo lejos los rastros, las huellas de humo que se presume lacrimógeno. Pero para que un arma, mejor dicho, para que un artificio lacrimógeno, comúnmente denominado bomba lacrimógena, pueda ser letal, tendría que ser disparado lo que se conoce como a quemarropa, es decir, con una proximidad muy cercana. Es decir, para que una bomba lacrimógena hubiera podido causarle la muerte, ser la causante de la muerte del joven Pernalete, tuvo que haber estado muy cerca el accionante de esta bomba lacrimógena de la víctima. Y luego, al no estar en ese lugar, sino muy lejos de allí, no hubiera podido el joven Pernalete caminar todo lo que caminó por sus propios pies, como lo muestra el video del diario El Nacional, hasta el momento, casualmente, en que los dos individuos lo abordan, realizan la maniobra en la que el hombre de anaranjado, después de presuntamente accionar el arma, la pistola de Perno cautivo, le entrega el artefacto a un individuo de camisa o de franela azul, que se retira de la escena inmediatamente. Yo quisiera darle la palabra a nuestra canciller Delcy Rodríguez, que ha sido gentilmente anfitriona de este encuentro con los colegas periodistas de medios internacionales. Gracias, ministro. Bueno, también la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Ministra, en este contexto internacional, también las autoridades gubernamentales han denunciado falsos positivos en este mismo contexto, el uso de las víctimas, el uso del tema de las bombas lacrimógenas. Pero otro tema que también quería preguntarle rápidamente es que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, también en este mismo contexto precisaba que parte de estos métodos también fueron utilizados en Siria. ¿Qué nos puede aportar sobre el tema? Sin duda alguna, bueno, queremos saludar este método de encuentro con las agencias internacionales, donde nos permite, a través de un diálogo, intercambiar información de relevancia noticiosa, pero como ha señalado el ministro Villegas, que tiene también elementos de la criminalística, sobre un caso que, como bien mostrábamos a los corresponsales que están acreditados en nuestro país, ha sido abordado por la media internacional directamente señalando como causa de la muerte de un joven venezolano estudiante, a quien, bueno, lamentamos profundamente este hecho. Transmitimos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, por este penoso fallecimiento, bueno, donde la causa directa se la atribuyen a las fuerzas de seguridad ciudadana en Venezuela. Los elementos que nosotros hemos aportado hoy desvirtúan absolutamente esa versión, y nuevamente hemos, bueno, hecho un llamado a que la noticia sea presentada de la forma más objetiva posible. El lenguaje así lo permite. En lugar de señalar la responsabilidad, bueno, de forma absoluta, existen palabras en el lenguaje como las presunciones o la atribución a la versión de un tercero, cosa que no ha ocurrido porque la media internacional señaló directamente como causa de la muerte de este joven el impacto de un artificio lacrimógeno. Eso no ocurrió y nosotros hemos suministrado importantes y suficientes elementos para abundar en esta investigación. Creo que este encuentro con los corresponsales internacionales, los cuales realmente les agradecemos, debe darse de forma periódica para que los corresponsales puedan tener acceso a información y a datos válidos, y al mismo tiempo podamos establecer intercambio sobre cómo se construyen las noticias. Y eso nos lleva a tu segunda pregunta, la construcción de los falsos positivos. Venezuela ha reiterado la denuncia sobre cómo las corporaciones mediáticas son responsables de las guerras imperiales, porque preceden con los falsos positivos, preceden intervenciones internacionales, como en el caso de Siria, las similitudes, como lo señaló el presidente Bashar al-Assad, las similitudes en la construcción de hechos que no existen, pero que se preconfiguran mediáticamente, es lo que justifica acciones violatorias del derecho internacional. Y esa ha sido nuestra preocupación. ¿Cómo? Desde las guerras imperiales, en toda la historia de la humanidad, siempre han estado precedidas por campañas mediáticas que validan esa actuación. Luego de las actuaciones que cobra la vida de millones de ciudadanos, que destruye países, que desintegra territorio, bueno, luego de las intervenciones vienen sus responsables a decir que era mentira, que el supuesto que justificó, lo cual es injustificable, la intervención de un país no era cierto.
Pero es que eso se sabía. El problema es que las corporaciones mediáticas acompañaron versiones en el caso de Libia, en el caso de Irak, lo estamos viendo en Siria, y estamos viendo que reproducen ese mismo esquema imperial en Venezuela. Nosotros lo hemos rechazado y lo hemos denunciado reiteradamente y lo seguiremos haciendo. Por eso es importante este tipo de encuentro, al menos con los corresponsales internacionales acreditados en nuestro país, que puedan tener acceso a información veraz y oportuna. Son las declaraciones de las autoridades gubernamentales, el ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en un encuentro que se ha desarrollado con más de 15 medios internacionales, precisamente desde la sede de la Cancillería. Se ha abordado el uso mediático, el lenguaje, dentro de lo que han sido las manifestaciones violentas, así han sido denominadas por las autoridades gubernamentales, en todo el territorio nacional. Y bueno, el llamado a los medios internacionales por parte de las autoridades era la verificación de fuentes confiables para precisamente abordar el hecho noticioso en este contexto político, económico y social de nuestro país. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase a los estudios. Adelante. Bien, el reporte de María Jiménez desde Casa Amarilla, precisamente en este encuentro donde escuchábamos las palabras del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y también la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, conversando sobre este tema, este caso en particular del joven que fue asesinado el pasado 25 de abril, Juan Pablo Pernalete, cuya información corrió incluso a través de medios internacionales que había sido asesinado por cuerpos de seguridad. Sin embargo, tras las investigaciones que se han realizado, pues ya se tienen algunos señalamientos, y eso es lo que exponía principalmente el ministro y la canciller, sobre verificar los datos con los cuales están saliendo rechazadas las notas en nuestro país y también a nivel internacional, y decía que es importante que sean periódicos estos encuentros con medios internacionales para contar la verdad de lo que sucede en nuestro país. A propósito de este tema, nosotros nos vamos al Twitter del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas Polyat, hablando de este tema, porque él hace retweet a un tweet publicado por Arnaldo Rojas. Dice: difunde este video, ayúdanos a identificar a esta persona para aclarar muerte de Juan Pernalete. Y está este video rodando por las redes sociales que les mostramos de inmediato. Ahí lo ven, el ministro también hablaba de este video, donde se hace el señalamiento, en, digamos, en cámara lenta para poder observar cómo antes incluso de ser ayudado, entre comillas, por estas dos personas, él caminaba perfectamente, lo explicaba muy bien el ministro Ernesto Villegas, y luego pues se desvanece. Ahí lo tienen, de hecho se muestra, digamos, la cara de una de estas personas, se ve cómo se lo llevan allá, en digamos, a este lugar, específicamente en Altamira, donde ocurrieron estos hechos el pasado 25 de abril, video que está siendo difundido a través de las redes sociales precisamente para identificar a estas personas que pueden ser las responsables de la muerte de este joven de 20 años. A propósito de este tema también, aprovechando que estamos en la cuenta del ministro Ernesto Villegas Polyat, mostramos la siguiente publicación. Esto es un mapa interactivo con videos alrededor de la muerte de Juan Pablo Pernalete. Es importante destacar que cada punto de este mapa, así como lo aprecian ustedes en sus pantallas a través de las publicaciones, especialmente estos puntos que vemos de color rojo y dos puntos de color negro, porque en cada punto de estos localizados está una publicación, las cuales han sido, digamos, recopiladas para saber qué fue lo que sucedió con veracidad. Ahí se muestran más pruebas sobre el caso de Pernalete, un video publicado por Zurda Conducta también. En otra de las publicaciones se muestran imágenes fuertes, dice, momento en que terroristas disparan contra la Guardia Nacional Bolivariana en Altamira. Es decir, hay varios hechos que al ser, digamos, cliqueado en cada punto de esos, usted puede observar cuáles de estas publicaciones están relacionadas con este caso, que van a ayudar a, digamos, a saber cuáles fueron los hechos reales. El ministro hacía ese llamado a verificar estas informaciones para mostrar la verdad de lo que sucede en nuestro país.